Época de eventos, época por supuesto de presentaciones de arte, ni más ni menos que esta obra, este videoarte llamado Baila Colibríes de la mano de la flamante presidenta de Arteva del año 2020, Amalia Moedo. Sí, también artista plástica que hizo una retrospectiva y una presentación también de lo nuevo en su vida. Esta muestra de arte, Baila Colibríes, mire. Diferentes maneras de observar el arte. Este videoarte, sí, que se filmó allí por los años 2000 con Amalita Moedo y un grupo bastante ecléctico, donde hoy ya es una realidad. Se puede aprovechar y verla aquí, esta muestra sobre la calle Arroyo. Pero ¿cómo te va? Te veo allá en la vidriera y te veo acá y te veo en todas partes. Para mí es una alegría verte como siempre. ¿De qué se trata esta intervención? Porque estás actuando en un video. Yo sé que te gusta actuar, lees poesías, pintas y demás, pero esto es algo nuevo, ¿no es cierto? Este es una obra nueva que estoy inaugurando hoy. Sí. Hay diferentes piezas de videoarte. Sí. No es algo nuevo, lo vengo haciendo desde el 99. De hecho, adentro hay una obra del 99, otra del 2002. Sí. Y todas tienen que ver un poco con... La base es la poesía puesta en imagen. ¿A libre interpretación también? Por supuesto, como siempre en el arte, por suerte, ¿no? Divino, Marita. Me encanta lo que tenés, te sigo. Yo soy un influencer porque te sigo a vos. Has combinado la cartera con los zapatos, es genial. Blanco y negro. Bueno, me voy para allá. Y las joyas del 0802. Sí, ahí está, Marita, muy bien. Para mí. Sos la flamante presidenta de Arteva. Flamante porque me encanta ese puesto, porque te lo mereces. Sos una mujer que ayuda mucho a los artistas nobles, a los artistas emergentes. Quiero que le cuentes a la gente qué puede pasar el año que viene con Arteva. Bueno, Arteva, vayan agendando, es del 10 al 14 de abril y va a estar muy, muy bueno. Se vienen lindas sorpresas. Esto es lo que más o menos uno puede interpretar. Este es el video, Amalita. Video arte, la interpretación acá del pianista. En Los Ángeles de Charlie, ¿te acordás? Sí, me encantó. Está Amalita como Los Ángeles de Charlie. Claro, es Farrah Fawcett. Leo. Está bueno, diferentes interpretaciones. Me gusta, Robertito. A mí me encanta, yo soy fan de Los Ángeles de Charlie. No tenemos que respetar ni hacer nada de eso, simplemente que nos gusta. Yo cuando era chico hacía de Sabrina Duncan por el pelo. Me gusta tu kimono, es lindísimo, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Me encanta tu pelo. Es como una chica K-pop, ¿puede ser? Claro, sí. Con zapatillas te digo lo que va. Sí, y es un kimono de Villamil, Villamil, que son unos artistas de Colombia. Ah, ¡qué bueno! Que trabajan, como ven, son todas unas aplicaciones de Lacoste. Date una vuelta, qué brutal. Es genial. Aparte es súper cómodo, pues llegás a tu casa, te sacás eso y ya está. Estás perfecto y siempre quedas bien. A toda ocasión también. Toda ocasión. De un kimono pasamos a un sombrero criollo, ¿no? Bueno, no es español. Sí, es español. Sí, a ver, bajalo un poco que no lo veo. Sí, era una de Las Ángeles de Charlie, te vi, Benito. Ah, sí, bueno, sí, un video antiguo. De los años 2000, más o menos. Sí, pero muy actual. Escúchame. Hay que estar preparado. Mostrame lo que tenés, Benito Laren, qué genialidad. ¿Cuántos anillos? ¿De dónde son estos anillos tan buenos? Este es un Swarovski. Ah, qué divinos, que son todos. ¿Y tenés todas con decoraciones? ¿Tenés sí. alguna logia? No, bueno, yo soy el rey del Larenland y los invito a la embajada. ¿A qué? Escuchame una cosa, ¿en qué te inspiraste para hacer con Amalita este video arte? Porque era de los años, viste, 2000, hacían de Las Ángeles de Charlie. ¿Vos cuál de las tres eras? No. Yo un semi-Charlie. Gracias.